un micro du gypsy zaza rythme pot à du zéro. Un día desperté con una duda existencial que me dice que es la respiración anaeróbica. La 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 aeróbica. Respiración aeróbica no es otra cosa que un proceso biológico de oxirreducción de azúcares. Es un lenguaje que vuestras pequeñas mentecillas entiendan. No es más que un proceso natural en los seres vivos. Hay tanto oxidación como reducción. En la oxidación, el compuesto cede electrones y, por lo tanto, su estado de oxidación aumenta. En la reducción ocurre todo lo contrario. Acepta electrones y entonces su estado de oxidación disminuye. Oh, invitados, me presento. Soy el doctor Nomenclaturro. ¿Quieren galletas con grasas saturadas? ¿No? Eso pensé. ¿Saben por qué? Porque son maquiavélicas. ¡Los engordarán! Ahora, tengo algo que debo contarles. Un secreto que ha sido guardado de la humanidad por varios siglos. Pero es mi deber revelárselo al mundo. La respiración anaeróbica y aeróbica no es lo mismo. Oh, perro, se los explicaré mejor con una canción. La respiración anaeróbica no es lo mismo ni es igual. Anaeróbica, increíble pero verdad. Y es que no necesita el oxígeno para respirar. Y todos dicen, no necesita como es un pato o nitrato. No necesita oxígeno. Yo te digo que no usa el oxígeno. Perro, además de usar el nitrito o sulfato como sustancia oxidante, también podemos usar otros compuestos como fumarate, acid metal iron. Wait, I am supposed to speak in Spanish? Okay, I am going to try again. Pueden usar otros elementos como el sulfato, el sulfuro, el óxido de sulfuro, componentes de sulfuro, componentes de materias orgánicas, entre otros. Hey, están olvidando algo. No, ¿qué cosa? Que esa es la única diferencia entre la respiración anaeróbica y aeróbica. Cierto, cierto. Ambas también tienen citocromas, quinomas y proteínas, por ejemplo. Sup, students. Les tengo una noticia noticiosa que nunca se les hubiera ocurrido. Ya los sabios nos han culturizado con eso de que hay bacterias que respiran sin oxígeno, dude. Groovy, ¿no? Bueno, hay estas bacterias bacteriosas en nuestro intestino y producen metano. ¿Y saben lo que es el metano, no? Está bien, Kenny, te apuesto 100 pavos a que los pelos no arden. Exacto. Escena 6, primera parte. ¡Se muevan! Oye, pero... Ciudadano, ¿quieres galletas con grasas saturadas? Otra vez.